Muy buena gente, tú y soy Renzo y bienvenidos una vez más a mi canal. Bueno, se estarán preguntando qué estoy haciendo acá en mi pieza y por qué estoy afónico. Bueno, estoy acá en mi pieza porque le voy a hacer una joda a mi vieja. ¿Qué? Mañana me tengo que ir, yo. Mira, Renzo, deja hablar de estupideces. Mañana me tengo Ponete que ir, a hacer deberes, mirá cómo está todo tirado. Déjalo ahí, hombre. Gente, bienvenidos al canal. Hoy les traigo una video reacción. Bueno, una video reacción no, una videocrítica. No digo que hay que estar loco para contar del 1 al 100.000 en un solo video en 19 horas. Hay que estar demente de la cabeza. Pero bueno, dejémonos de pelotudeces y vamos a ver. Estoy a punto de contar del 1 al 100.000. Sí, 100.000, un 1 y 5 ceros. ¡No! Creí que 100.000 era un 1 y 2 ceros, pelotudo. La intro más boluda que hice en mi vida. Muy buena gente, yo soy Renzo y estamos en un nuevo video. Bueno, quiero antes de empezar este video que dejen en los comentarios si les gusta cómo me queda el gorro. Pero bueno, en fin, hoy les traigo reaccionando videos míos antiguos, pero cuando digo antiguos, es antiguos. Gente, estos videos me dan vergüenza ajena. No tenía ni ritmo de música, boludo, y lo hacía yo al ritmo, a ver. ¿Qué hacía con mi vida, boludo? ¿Qué hacía con mi vida, mano? No sé cómo... Muy buenas, gente. Yo soy Renzo y estamos en un nuevo video. Así que bienvenidos a Criticando Musicalis. Bueno, vamos a ir con el primero. Bueno, este musical que van a ver ahora es el que más risa me dio porque... miren, miren. Ni cigarrillo estaba prendido, boludo, miren, miren. Que me... ¡Qué mariconada! Es el peor musical que he visto en mi puta vida. Si... ¿Quién es este virus? Muchos me preguntan si mi nombre es real. O sea, Renzo no, sino que el Zenation, Renzo Zenation. Bueno, le voy a explicar. Zenation viene de John Cena. John Cena es un luchador. Y como de chiquito era muy fan de John Cena, me puse ese apellido. Soy de Mendoza, Argentina. Aunque no lo parezca, tengo más de 15 años. Bueno, no, tengo 15 años, recién cumplido. Soy un bebé. Una de las cosas que más me marcó en mi vida fue la muerte. Hubo una época... Escuchen bien. Que Renzo se dedicó a hacer trap. Era el Rencito trapero. Una de las cosas que más me quiero dedicar en esta vida es a YouTube. Y siento que esto me hace feliz. ¡Do it! ¡Just do it! Te estoy hablando cuando tengas este bracito, papá. Llámame, llámame. Quedó algo así, pero parezco un... A mí me quedó bien, ¿eh? Impresionante.
campeón, el otro día subí una foto que decía: dejen sus preguntas de Instagram y yo las contestaré en un video. Y me hicieron 1200 preguntas. Tan loco. Creo que en enero voy a ir a Buenos Aires, Argentina, y voy a hacer una juntada con Agustinota, que es un amigo mío, youtuber. Y bueno, y díganme si les gustaría que hiciera una juntada en el planetario o en el obelisco. Así que, ¿ser integrante del Viral Team o no ser youtuber? ¿Puedo elegir la opción de tirarme por un balcón o algo así? Como nuevo. Bueno, amigos, el día de ayer, mientras estaba viendo Netflix, de la nada me vino una manada de topos, fans de Nordeltus, obviamente, a mi Instagram. Y me... Si ya vieron el video que tiene un final, obviamente con cliffhanger, un final polémico, vayan a verlo, no le voy a spoilear. Así que bueno, vayan. Y así que Renzo, se le vino la noche, ¿sí? A vos se te va a venir la noche como no aprendas a decir el nombre de mi canal de YouTube. The Nation. Ok, estás aprendiendo de la lección. No es Zenation, es Zenation. Bueno, un paso que dio el pibito este, un paso. Hola, mi amor, ¿cómo estás? ¿Estás viendo este video solo? ¿No tenés amigos? Toda esa gente que me sigue en mi Instagram y en mi Twitter, que está al tanto de todo, sabrá lo que pasó con Max Valenzuela después de que le hiciera el video. Atentos porque esto es muy gracioso. Cuidado con las Maxi. Max Valenzuela me amenazó con sus maxistas. Te explico, yo soy un youtuber que critica musicales. En ninguno de esos musicales que critiqué aparecía el señor Max Lamezuelas. Y de la nada me mandó un mensaje al Instagram diciéndome de que respete el talento ajeno de la gente que hace musical. Me vinieron muchísimas maxistas a querer matarme a mí. Atentos a este porque es muy épico. Andate a la mierda, feo. Cuando no grabo un video. En fin, en el video de hoy quiero ser más yo, quiero ser más Renzo. Quiero hablar desde mi lado más profundo. El verano del año pasado, que fue cuando la pegué en suscriptores, que digamos, en esa época dejé todo, pero literalmente todo por YouTube. Dejé a mis amigos de lado, dejé de salir de mi casa por editar videos. Me pasé todo el verano encerrado editando videos. Pero aparte de YouTube, tengo otro sueño que es hacer música. Pero seguramente entre estos días voy a sacar un temazo. Y como no sé cuándo más o menos va a estar el tema, seguramente esté avisando por Instagram cuando vaya a sacar el tema. Y ahora mucha gente me está pidiendo que critique a Yolo. Muchos se preguntarán, ¿quién es Yolo? Tengo que cumplir con esta misión. Ya quiero ver esa fotito, joder. Max Valenzuela y de lo que quieran. Pero esto ya es enfermizo. El pibe imprimió 20.000 fotos de Max Valenzuela y las pegó en la pared. Troleo a Windy Girk con el Rubius. Estoy llorando de lo bueno que es el tema, la puta madre. ¡Vamos los Yolotrolls! Soy un Yolotroll de corazón. Me corté el pelo. Y también me salió un volcán en la frente. Mira lo que es eso. ¿Qué carajo? Amigos, ya empezamos mal, ¿eh? Me parece que te olvidaste de recortar la parte de tu hermana bailando Te Encontré, Max Valenzuela. Mis videos son feos. ¡Hijo del demonio! Te baila con una re gana, boludo. ¿Vieron la cara que pone el pibito? Re exagerado. ¡Que soy estúpido y a mí me alteran! ¿Qué onda con esa cara, amigo? Cuando recién te levantás y tu mamá te prende la luz. ¡Un, dos, tres! ¡Lego! 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 Estoy llorando. No lo puedo creer. 100.000 personas. Gracias. Gracias. ¡Feo! La cobra se llama. La cobra saca. ¡No! ¡Mira esa cara, boludo! ¡Mira esa cara! En plan, la cobra, taca, taca. Do it, just do it. Estoy hablando cuando tengas este vasito, papá.
llamame. ¿A quién concha se le ocurre contar del 1 al 100.000 en un video? ¡Va a sentir espectacular! ¡Sos un pelotudo! ¡Nos vemos la próxima! ¡Chao!